bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a continuar con estas flores tan bonitas que nos están quedando muy muy grandes y muy bonitas. La verdad que llaman muchísimo la atención en cualquier fiesta o en cualquier lugar donde las coloquen. No solo sirven para una fiesta, yo las estoy haciendo para el fondo de una candy bar o una mesa dulce, pero también lo podrían poner en casa, en la habitación del peque, en la habitación de un adolescente o incluso para decorar una pared de una casa. Quedan preciosas, la verdad que son bastante sencillas de hacer y además es que llevan poquito trabajo. Esta flor que vamos a hacer hoy sí que lleva un poco más de trabajo. Todas las flores son aproximadamente unos 30 pétalos. Aquí vamos a hacer una especie de lágrima que pueden ayudarse con un envase redondo para hacer la parte de arriba o hacerlo a mano alzada. Yo lo he hecho más o menos a mano alzada y son una especie de lagrimitas. De estas lagrimitas vamos a hacer muchísimas. Entre más hagan mejor porque más frondosa va a quedar la flor. Yo he hecho alrededor de unas 40 a 45 lagrimitas y bueno, es un poco tedioso porque son muchas, pero el resultado me gusta mucho porque no es la típica flor como las rosas que hemos hecho antes, es un proceso diferente. Una vez que ya tengamos todos nuestros pétalos, vamos a buscar nuestra pistola encoladora. Yo les recomiendo la pistola encoladora porque es muchísimo más rápido. Pistola de silicón caliente, en algunos países también la llaman así. Y lo que haremos será hacer como una especie de curva y pegaremos lo que es la parte de abajo de la lágrima, como la punta. Enfrentaremos una con otra y haremos una especie de cono, pero un cono semiabierto. Es muy sencillo, los primeros costarán un poquito más y ya los de después serán más fáciles. Yo lo he hecho con una cartulina un poco bastante gruesa, no la cartulina convencional, sino una cartulina de un gramaje superior, pero realmente es más difícil para doblarla y pegarla. Podrían usar incluso hasta folio o hojas de imprimir de las A4 y allí hacer un montón de pétalos, saldría prácticamente gratis, muy muy baratito y se vería también el efecto muy bonito. Lo que sí les recomiendo con esta flor es usar una base de cartón, porque son tantos pétalos que se nos pueden caer o doblar muy fácilmente. Es lo único que les recomiendo si lo van a hacer con folio. Seguimos pegando todo lo que es la puntita de nuestros pétalos y como ven, cada vez que vamos haciéndolo se nos van haciendo mucho más fácil. Ahora yo tengo todos mis pétalos, yo he cortado unos 40 aproximadamente. Para que la flor, para que tenga ese efecto 3D, lo que haré será doblar la punta hacia atrás. Y eso será, ese piquito que me queda hacia atrás, será el que yo pegaré en mi cartón. Yo lo estoy pegando directamente sobre el cartón porque tengo pensado poner muchísimos pétalos. Pero les recomiendo siempre poner un trocito de cartulina, en este caso blanca, del color de los pétalos, en la parte de abajo para tapar lo que es el cartón gris. Yo tengo el cartón contracolado, ustedes pueden usar el cartón que quieran. Y lo que iremos haciendo será ir pegando todos los pétalos alrededor de manera continua y que vayamos tapando el espacio en el que queda en el de abajo. Y así sucesivamente hasta llenarla entera. He usado un montón, la verdad que no los conté porque eran muchísimos. Y cuando ya nos queda un espacio pequeñito, ya vamos viendo la luz porque la verdad es que lleva un montón de pétalos, pero el efecto queda muy bonito, sobre todo uniendo este tipo de flor con las rosas grandes para que no todas sean iguales, porque el efecto de diferentes flores es que me enamora, me encanta, se ve súper súper bien y yo se los recomiendo, más que hacer todas rosas, porque se repiten mucho, en cambio así queda como mucho más naturaleza y se ve mucho más bonito. Luego le pondré una tapita blanca de cartulina en la parte de atrás para tapar el cartón y prácticamente ya la flor está lista. Lo que le podemos agregar, un poquito de pistilos, unas flores, o algunos pompones, piedrecillas, perlitas, lo que tengamos a la mano, se lo podemos agregar. Yo le he agregado estos pistilos en color rosa y blanco, que los he comprado en el AliExpress. Se los he enseñado hace un año o así cuando los compré
y compré muchísimo y todavía me quedan un montón, así que nada, que los pongo en la parte de abajo para darle un poco de color. Además me gusta mucho. Como he hecho un montón de pétalos y me han sobrado muchísimo porque realmente no los conté, lo que he hecho es, para no tirar los que me sobran, los voy a ir metiendo donde yo considere que queda algún agujero, como para que me quede mucho más frondosa y más tupidita toda la flor. Siempre teniendo mucho cuidado con no alterar la simetría de la flor, que no nos quede un conito más afuera o más adentro. Si es así, le podemos cortar un poquito el piquito para que nos quede perfectamente incluida en toda la estructura de la flor. Y así ha quedado nuestra flor, a mí me encanta. La verdad que no es tan impresionante como la rosa fucsia, por ejemplo, pero esta flor junto con la rosa fucsia es que hace una combinación para mí perfecta y me gusta mucho, mucho, mucho. Les mando un beso muy grande, espero que les estén gustando estos vídeos. Estamos haciendo el fondo de una mesa dulce. Y luego de terminar con todas las flores, que esta semana subiremos tres flores, vamos a hacer cajitas y un montón de estructuras para una mesa dulce de niña de comunión. Les mando un beso grandísimo, muchísimas gracias por todos los comentarios tan bonitos, les está gustando un montón este tipo de proyecto. Yo me alegro mucho, saben que comparto todo lo que hago, porque me encanta que ustedes también tengan las ideas y que les sirva de inspiración. Un besito y nos vemos muy pronto. Adiós.